Os voy a hablar sobre todo del arte y la cultura en España durante esa época. Es lo que se llama el siglo de oro. Pues hace mucho tiempo que no grabo un vídeo de historia, de la historia de España. Perdonad, lo siento mucho. Sé que os gustan mucho los vídeos de historia. Así que voy a hacer más. A partir de ahora prometo seguir haciendo, ir haciendo más, más vídeos de historia. ¿Vale? Y en el último vídeo os hablé del imperio español. Os hablé de la conquista de América, sobre todo de América, por España. Y hoy os voy a hablar de la misma época, la misma época de tiempo, los mismos siglos, pero desde otro punto de vista. Os voy a hablar sobre todo del arte. Y la cultura en España, durante esa época, durante la misma época, es lo que se llama el siglo de oro. Se llama el siglo de oro. Y bueno, se llama el siglo de oro, aunque normalmente se considera que duró más, duró más de un siglo. Se considera, se suele considerar, entre 1492 y 1492, fue el final de la Reconquista y fue el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, el siglo de oro entre 1492 y 1650 o a veces 1681. Bueno, hay diferentes maneras de, de definirlo. Este tiempo consider, uh, coincidió más o menos con la dinastía de los Austrias. Los Austrias eran una dinastía de reyes, una familia de reyes, y el siguiente vídeo que haré de historia será sobre estos reyes, sobre los austrias y sobre todo lo que pasaba en España, en Europa, también durante este periodo, durante estos años. Entonces, este periodo se llama el siglo de oro porque se considera que las artes y la cultura en España, en esta época, pues estuvieron muy bien. Fue una época muy importante para la cultura y las artes. Se considera la época más importante para la literatura. Los libros, novelas, teatro, poesía de España, se considera esta época. Y eso, a veces, se considera hasta 1681, porque uh, este año fue el año en que murió Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca, que, bueno, escribió teatro, escribió poesía. Entonces, esta época, en esta época, España tenía mucha influencia en Europa. Y el arte, el, la lengua española, también tuvo mucha influencia en, en Europa. Sobre todo porque en esta época, España tenía dinero tenía bastante dinero por todo el oro, toda la plata que venía de las Américas, que venía de, de las colonias. Entonces, este periodo se divide en dos, en dos partes, desde el punto de vista del arte, de las artes. Y hay el Renacimiento y el Barroco. Renacimiento y Barroco. Y pues estéticamente visualmente son muy diferentes, ¿no? El renacimiento del, del barroco. Y este cambio, este cambio de renacimiento a barroco, un motivo muy importante fue la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? La contrarreforma fue una reacción en Europa, una reacción por los católicos, por la Iglesia católica y los países, los gobiernos y la gente católica contra los luteranos, contra el protestanismo, los protestantes, que fue otra rama del cristianismo que apareció en esta época. Y la Iglesia Católica, el Vaticano, ¿no? Hizo una lista, bueno, el Vaticano, pero en el caso de España, pues la Iglesia Católica de España hizo una lista de todos los libros que están prohibidos para los católicos que está prohibido que los católicos, las personas católicas, como por ejemplo en España, en España sobre todo éramos, y sigue siendo la, la mayor religión, el catolicismo, pues la Iglesia hizo una lista de libros prohibidos que no se podían leer. Y muchos estaban relacionados con el luteranismo o protestanismo. ¿no? Entonces, en el barroco, la religión empieza a ser más importante en el arte, en las artes, en la pintura, en la escritura. Y con esa influencia de la religión, todo se vuelve más más oscuro, más más pesimista. Y eso que el principio, el Renacimiento fue bastante diferente. En España el Renacimiento es más una tendencia a la vulgarización, hacerlo todo vulgar, a hablar de la gente normal, hablar de problemas cotidianos, problemas que tenemos pues el pueblo, la gente normal, una tendencia a eso, al realismo, hacerlo todo más realista, ¿no? Y también a burlarse de las cosas, a reírse de las cosas de las ideas pasadas, de las ideas muy estrictas, hacer burla, hacer sátira, por ejemplo, de las novelas de caballeros, las novelas caballerescas en la que el caballero con su espada, su escudo, su lanza, es una persona perfecta, es una persona muy fuerte, que nunca se equivoca o que no tiene ningún defecto, ningún defecto moral, nunca hace cosas malas y tal, pues durante el siglo de oro se, se hace una sátira, se hace mucho una sátira de esto, de los, caballer, de los caballeros, de la novela caballeresca, y eh, Don Quijote es un ejemplo muy claro, ¿no? Don Quijote es un ejemplo muy claro de sátira, de comedia, de, de sátira de esta novela caballeresca, que era lo clásico, era lo que existía antes. Entonces, en el siglo de oro se rompe bastante con los ideales y con el dogma de la Edad Media, de lo anterior. Entonces, unas formas artísticas muy importantes del siglo de oro. Son la novela picaresca. La novela picaresca es muy característica del siglo de oro en España. ¿Qué es la picaresca? Es comedia, son novelas de comedia, en la que normalmente el protagonista, el personaje más importante, es una persona joven. Y el ejemplo más clásico, el más conocido, es el Lazarillo de Tormes. El libro del Lazarillo de Tormes no se está seguro de quién lo escribió. Pero es un libro muy famoso y nos lo hicieron leer en el colegio. Yo lo tuve que leer en el colegio. Luego está la sátira. La sátira es como una crítica que se ríe de algo. Se ríe de algo, normalmente de algo que existía antes. Y un ejemplo es El Quijote, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, ¿no? La sátira puede existir en prosa, como El Quijote. El Quijote es prosa, ¿no? Es narrativa, es un, un libro, pero también existe la poesía y también existe el teatro o la sátira en forma de teatro ¿no? y luego existe también la comedia, simplemente el humor y eh, lo más importante era el teatro. hubo muchas obras de teatro escritas en esta época que eran obras humorísticas, que eran obras pues para reírse. Entonces ¿cuáles fueron los poetas? Más importantes del siglo de oro en España. Un poeta muy importante fue Luis de Góngora. Luis de Góngora fue. O oh bueno, lo voy, a, lo voy a escribir. Luis de Góngora fue un poeta muy importante. Fue también dramaturgo. Dramaturgo es una persona que escribe teatro, que escribe obras de teatro, ¿no? Luis de Góngora también, también fue dramaturgo. Entonces, Francisco Quevedo, también un poeta muy importante, pero que también escribió novelas y también escribió obras de teatro. Y Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús fue una monja, escribió poesía, sobre todo la segunda mitad de, del, del siglo de oro, durante el barroco. Esto es poesía, ¿no? Teatro dramaturgos, personas que escribieron obras de teatro importantes. Estuvieron Tirso de Molina, Tirso de Molina es como un trabalenguas el nombre. También fue poeta, también escribió novela y también escribió teatro, pero bueno, es muy fue muy importante por sus obras de teatro. Hubo Pedro Calderón de la Barca, como ya os he dicho, Pedro Calderón de la barca, Estos son, esta lista de tres son considerados los tres grandes dramaturgos del siglo de oro. ¿no? Pedro, Pedro Calderón de la Barca escribió una obra de teatro muy importante, que es Vivir es sueño, y luego Lope de Vega. Estos fueron los tres grandes escritorios, de, escritores de teatro, los tres grandes dramaturgos del siglo de oro. Y luego no hemos hablado todavía de la pintura, pero la pintura, los cuadros, pintar cuadros, también fue algo muy, muy importante de, del siglo de oro. Y de pintores tenemos al greco y tenemos a Diego Velázquez, que pintó en un cuadro muy famoso que se llama Las Meninas. Sí. Y bueno, por supuesto, la música. También hubo música española. De, del siglo de oro y bueno aquí os pongo un ejemplo os pongo un pequeño ejemplo de música de esta época entonces en esta época las ciencias también fueron muy importantes. Las ciencias en España y mucho, en mucha parte de Europa fueron un poco continuación de lo heredado por los árabes, de lo que conocíamos gracias a los árabes. Los árabes nos enseñaron mucho pues, de matemáticas, de medicina y otras cosas, y en esta época pues, se siguió ese trabajo, fue una época muy importante para, para la ciencia. En esta época se fundó la RAE, la RAE, que todavía sigue ahora, la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? De la Lengua Española, que todavía ahora pues hace su diccionario, tiene el diccionario de la lengua española y es pues la organización más importante para uh, el español, para la lengua española. También la arquitectura, la construcción de edificios, de esta época todavía hay edificios ahora. Como la fachada de la Universidad de Salamanca o el Monasterio del Escorial. Uh -huh. Y bueno, como habéis visto, todavía ahora algunas de las obras de artes españolas más conocidas, de las obras de arte internacionalmente más famosas, son de esta época, son todavía del Siglo de Oro. Entonces, estad atentos, mirad Dreaming Spanish, porque en el siguiente vídeo. Hablaremos de en este periodo qué pasó con los diferentes reyes y reinas de España. Y hablaremos de las guerras, diferentes guerras, que hubo en el siglo XVI y el siglo XVII. XVI. No, XVII y XVIII. Sí. Y si os gustan los vídeos de Dreaming Spanish, pero queréis ver más vídeos vídeos de nivel intermedio, de nivel avanzado. Os recomiendo apuntaros a Patreon, suscribiros a Patreon en el nivel de 7 dólares. Recibiréis dos vídeos cada día. Cada día dos vídeos nuevos, uno intermedio, uno avanzado. Con descargas podréis descargar el MP3, el vídeo, podréis escuchar... El sonido en vuestra aplicación de podcast y podréis ver, creo que son más de 500, más de 500, 500 vídeos pasados que hemos ido publicando cada día en el pasado. Hasta ahora, pues tenemos más de 500 vídeos privados solamente para la gente que contribuye en Patreon. ¿Vale? Venga, adiós.